siempre junto al peronismo y en estos tiempos difíciles de la política para un partido como el nuestro que tiene que reconstruirse después de lo sucedido el año pasado, me parece que la mejor manera de volver al peronismo, del cual nunca recomiendo irse, porque hoy más que nunca todo ese legado, toda esa doctrina que nos dejase el general Juan Domingo Perón, y cuando vemos eso, si leemos esos documentos, vemos que tiene más actualidad que nunca, ¿no? ¿Quedó dolido el peronismo con todo esto que pasó? No, yo creo que son etapas que se queman, que hay que reiniciar, como siempre lo ha hecho el peronismo a través de su historia, que hay que hacer un borrón y cuenta nueva, aprender como siempre de los errores y volver a comenzar. Lo bueno es que, como ya te decía, el peronismo siempre está vigente. Lo que hay que estar permanentemente recordándolo y actualizándolo a los tiempos modernos. Hoy yo creo que el peronismo sigue siendo la herramienta para sacar un país adelante. ¿Qué es lo que vemos en esta muestra? Esta es una muestra que tomamos la decisión de ponerla adelante sin un favoritismo de ninguna, sobre ninguna persona, no hacerlo personal, hacerlo abierto a la comunidad, obviamente, para que lo disfruten los compañeros o aquellas personas que supieron vivir la época gloriosa del peronismo, cuando Perón vivía, cuando Evita vivía. Y bueno, en este mes tan particular para nosotros que tiene que ver el 1 de julio con el aniversario de la muerte de Perón y el 26 de julio con el aniversario de la muerte de Evita, hemos decidido hacer esta muestra sobre historia del peronismo, donde, bueno, hay documentación, bibliografía, libros, biografía de Perón, de Evita, escritos que ellos han dejado, objetos de la época, y tenemos también algunos documentales que después, bueno, cuando nos reunimos con los compañeros lo debatimos y lo comentamos, que son documentales que dejara grabados Perón cuando estaba en Puerta de Hierro, y bueno, y todo lo que fue a través de la historia de su gobierno, durante su gobierno y sobre el último, cuando ya nos dejó, ¿no? Cuando toda la muestra estuvo armada, que ya estaba todo listo, ¿qué sensación llegó? Y te sentí feliz porque, bueno, es una muestra que no la armé sola, si bien venía coleccionando, juntando algunas cosas como peronista, que sabes que soy, se acercaron otros compañeros y me trajeron más documentación y me siguen trayendo más cosas que prometo ponerlas en exposición en los próximos días, ya que esto termina recién el 26 de julio y seguramente no va a ser la última muestra. ¿Qué es lo más insólito que podemos ver? Bueno, acá tenés varias cosas. Hay desde un distintivo de oro que Perón entregaba a los jefes de las Fuerzas Armadas que le fueron leal durante su gobierno. También vas a ver algunas medallas de la época, algunas copas familiares de algunos compañeros que estuvieron cerca de Perón y de Evita y de los cuales bebieron ellos en alguna ocasión. El tradicional y legendario carnet de afiliación al peronismo. Hay otras cosas que tienen que ver con un pañuelo de la época que se distribuía cuando Perón y Evita recorrían los pueblos. Tenemos la copia de una carta que le escribiese Perón en los 70, en los 60, al compañero Emilio Cucarese, la tradicional foto de Migliosi, que cuando lo visitara Perón en Puerta de Hierro, está el acta de defunción, afiches de la época, de sindicatos, de la década del 40, del 50, algunos como estos que están acá atrás que datan de los 70, que bueno, para enmarcarlos hubo que tener algún cuidado porque ya están bastante, tienen unos cuantos añitos. Hay muchas cosas lindas para ver, hay muchas cosas lindas
para leer sobre todo y para ver a través de los documentales que tenemos acá, donde bueno, las horas se hacen muy extensas porque realmente hay de todo para ver. ¿Cuál es la enseñanza que vos crees que Perón te dejó para tu propia vida como peronista que sos? La enseñanza de vida, bueno, es como dijo Perón, ¿no? Que el peronismo se comprende, es un partido que más allá que defiende las banderas de la justicia social, es profundamente cristiano y humanista. Perón me enseñó lo que es ser solidario con la gente. Perón me enseñó cómo darle una sonrisa al pobre, una sonrisa al niño cuando está creciendo. Perón me enseñó lo que es una familia, más allá de lo que tengo que agradecer lo que hicieron mis padres por mí, obviamente, ¿no? Pero fue un hombre que realmente defendió todos estos valores y que creó un espacio político y un lugar donde discutir y hacer crecer en forma adecuada a nuestro país. El peronismo es un partido político al molde de los argentinos.